El mercado inmobiliario de Cádiz vive un momento de cambio en su oferta, dada la fisionomía de la ciudad y el éxito de compra en las promociones de pisos de lujo. El coste del metro cuadrado en la capital ronda los 2.700 euros, un escenario que ha propiciado el auge del negocio del trastero. Según la Asociación de Gestores Inmobiliarios de la provincia de Cádiz, GICA, los promotores optan por construir o convertir sus propiedades en este tipo de espacios por el tamaño de las viviendas y la baja demanda de compra de locales. La baja demanda que hay de locales ha hecho que muchos propietarios piensen en la alternativa de convertirlos en trasteros, porque el trastero siempre ha sido muy necesario en Cádiz, ya que el precio metro cuadrado de Cádiz es tan alto que las viviendas tienen lo justo para almacenaje. Desde GICA señalan que el precio medio del trastero en la ciudad ronda los 2.200 euros el metro cuadrado y su venta es sobre plano. Bueno, el precio medio del trastero ronda entre los 2.200 euros el metro cuadrado. Normalmente se venden sobre plano. En cifras, la portavoz de la asociación asegura que algunas inmobiliarias como Comunidades del Sur han vendido entre 2021 y 2022 más de 150 trasteros en zonas como Avenida del Perú, Huerta del Obispo o Gabriel Matute.